con Holbach. Es un programa donde se analiza el turismo en cifras, estadísticas, tendencias y buscamos posibles soluciones. Sintonícenos en Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en UHF y en Claro TV. En este programa tenemos como invitado al economista Ricardo Rivadeneira. Es economista graduado en la Universidad Católica de Guayaquil, realizó un posgrado en Administración de Empresas en el IDE, fue presidente ejecutivo de la Unidad de Negocios Agroindustriales, Consorcio Novis. Fue gerente general de la Administradora de Fondos y Fidicomisos del Banco de Guayaquil. Fue director ejecutivo de Novis, Consorcio Novoa. Actualmente es consultor y estructurador de proyectos y negocios. Director del Banco de Guayaquil. Director del grupo AIAFA, Bananero y Fumigación. Bienvenido, Ricardo. Gracias Holbach. Para mí es un alto honor esta invitación que tú has hecho y espero llenar las expectativas de este programa y de tus preguntas e inquietudes. Ojalá pueda aportar en este desarrollo. Por supuesto, Ricardo. El turismo es importantísimo en el Ecuador. El turismo es el tercer ingreso de divisas del país, Ricardo. Y tú has manejado tantas empresas eh, multidiversas. Este, estamos produciendo 1.691 millones. Pero eh, el anteaño pasado teníamos un turismo, de una cantidad de turismo de 1.575.000 y ahora tenemos 1.412.000. Estamos bajando. Y se dice, eh, por medio de estadísticas, bueno, parte de la baja es por los movimientos telúricos, pero también es la parte económica. Bueno, indudablemente no podemos negar que en estos últimos años el Ecuador se ha encarecido. El modelo dolarizado no es la, no es la causa de la, del encarecimiento del país. El país se ha encarecido por inflación propia interna y por los costos, especialmente por todas las cargas tributarias que se han desarrollado en el país. Mi manera de sacarlas? Yo creo que lo más importante es fomentar nuevas inversiones sin esas cargas tributarias. Es decir, generar zonas francas, generar incentivo a las inversiones para que esas inversiones en un horizonte de tiempo llámese estos diez años, quince, veinte años, todo lo que se genere en ingresos estén liberados de impuestos. Por lo tanto, el pensar y decir vamos a quitar cargas tributarias en este momento en el sector turístico. No necesariamente es tan factible, pero vamos a las nuevas inversiones y a las actuales, aquellas que generen ampliación en tamaños grandes, medianos o pequeños, pero generen ampliación, vamos a incentivarlos mediante la exoneración de una serie de tributos, va a ser un gran incentivo, no dejando de ver el norte de esta actividad. El norte de esta actividad económica o de este sector tan importante que es es generación de trabajo empleos y generación de divisas. Al final del día, el turismo básicamente es una fuente generadora de divisas, es pensar como un sector exportador. O sea que tú compartes que para cualquiera de los dos candidatos que estamos, que vengan a la, que venga el nuevo presidente, cualquiera de los dos que sea. ¿El turismo va a ser un factor clave para el desarrollo económico del país? Sí, por supuesto, es muy importante el turismo y es un, de un efecto verdaderamente inmediato. Hay actividades agrícolas, exportadoras o de extracción mineras o petroleras que requieren de desarrollos muchos, en horizontes de tiempo mucho más, eh, de mucha más eh, eh, impacto, de mucha más inversión en tiempo. El turismo es de un efecto inmediato, eh, generar inversiones en promoción generan inmediatamente eh, eh, afluencia de turistas y genera sí. también, el tener reglas de juego claras generan inmediatamente inversiones que generen empleo y que sean atractivos para los Tú acabas de decir algo muy claro y que te nos estás adelantando. Sí, el turismo es algo inmediato porque hay otras industrias que llevan un proceso. Sí. Pero, y además creo que aquí uno le gusta vender su ciudad, el lugar donde nació. Pero algo que se nos está escapando es la ambigüedad que ha habido, Ricardo. Queremos que el Ecuador sea un país que salga adelante con el turismo. Pero ¿por qué ponemos tantas trabas? Bueno, porque al final las intenciones terminan en, 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 en limitarnos en ver el corto plazo y no el largo plazo. Yo creo que al país hay que exigir, como cuando uno maneja la economía de una, de una familia, sacrificios en el corto plazo. ¿Qué significan sacrificios en el corto plazo llevados al área turística y dentro del de desarrollo de un presupuesto del Estado? Que no voy a pensar en fomentar una actividad si estoy pensando en cargarle impuestos. Entonces creo que debemos de sacrificar el impuesto que aspira el Estado de una actividad cuando ésta está creciendo, para que más bien esa actividad se desarrolle, pueda ser competitiva y genere muchos más ingresos y empleo, y ese monto de crecimiento de por sí va a generar más impuestos en el largo plazo. Entonces, cuando hablamos de inversiones, debemos de dar también pautas claras de que esas inversiones tengan un tiempo, un horizonte de tiempo dentro del área turística, donde puedan poder retornar esos capitales, es decir, poder regresar esa inversión, Bien. poder haberla recuperado para el inversionista y luego de ello poder generar impuestos una vez que han podido darse los incentivos y haberse cumplido con los incentivos. Pero no hay que cambiarlos tampoco en el, en el interín mientras se desarrolla esa inversión. Necesitamos reglas de juego, reglas del juego. juego claras. claras. Eso significa, cuando se dice reglas de juego claras, significa que debemos necesariamente de ser respetuosos hacia los inversionistas, no solamente los extranjeros, los locales. Yo te prometo unas reglas del juego y esas reglas del juego, llámese estas zonas francas o alianzas público-privadas o dentro del código de la, de, la, de, la, de la producción, que significa inversiones, desarrollo, que los esquemas de impuestos municipales o impuestos arancelarios para la importación de equipos, o impuestos a la renta y la exoneración de estos, se sostengan verdaderamente en el tiempo, independientemente del gobierno que venga. Hay que generar estabilidad jurídica, que eso termina siendo reglas de juego clara. Ricardo, ¿cuál es el tema o la importancia de la palabra confianza? Bueno, realmente... Eh, el concepto confianza en todo tipo de relaciones eh, personales, humanas, relaciones de negocio, de inversión, en los sectores productivos del país, en la relación del ciudadano con, con el gobernante en general, con las uh -huh. instituciones, es fundamental. La confianza permite saber cómo me puedo desenvolver. Y en el sector turístico es muy importante la confianza que debe de generar. El, la autoridad, la institución el para país. que se pueda invertir, el país, el reflejar hacia el exterior, hacia los inversionistas externos como a los inversionistas locales, que la confianza le permite hacer inversiones que signifiquen generación primero de empleo, trabajo. El país, más que hablar de temas de recaudación y temas tributarios, el problema mayor del país es el empleo. el empleo. Seis de cada diez ciudadanos en el país están en subempleo, desempleo, empleo informal, como lo queramos definir, es un empleo que no es de calidad. ¿Y esto cómo lo podemos generar? El sector privado es el motor generador. A lo largo de la historia del país en general, en las economías, ese es el motor principal. El mayor generador de empleo es el sector privado de un país. Y en el sector privado lo puedes encontrar en el sector turístico, lo puedes encontrar en la industria, en distintos tipos de industria, en la agricultura, en los servicios, en todo tipo de actividades. Por lo tanto, confianza es el marco referencial en el que signifique que puedo hacer inversiones para crecer, para inversiones de riesgo, pero que tengo confianza de que las reglas del juego, las normativas, no van a ser cambiadas a lo largo del tiempo. Y esto nos ayuda también a impulsar el desarrollo de un país. Al final del día, todos y cada uno de estos sectores constituyen el engranaje para hablar del desarrollo de una sociedad y del país. En el turismo, la confianza es fundamental, porque un país que genera confianza, no solamente por inversión, es un país que puede y genera una ola de turistas, dependiendo del tipo de turistas. Voy a ser muy claro, usted no va a hacer turismo, Holbach a ciudades o zonas donde no hay confianza. ¿Y confianza no. en qué? En seguridad en física todos para el los turista. Aspecto. Entonces, cuando hablamos de confianza, hablamos de confianza de que me siento tranquilo en ir a hacer turismo a un sector o a una sociedad o a un país o a una ciudad donde me siento con confianza. Al inversionista es exactamente lo mismo. Yo voy a hacer inversiones, el local también lo necesita pensar de esa forma. Voy a hacer con, voy a hacer inversiones en el sector del turismo y en este país, en esta ciudad, en esta provincia, porque estoy con confianza que esta inversión no va a tener sustos a lo largo del tiempo y voy a poder desarrollar mi inversión con un objetivo indudablemente de que de rentabilizarlo. Porque, Entonces, la confianza es fundamental. Ricardo, porque lo que tú tocas es las inversiones del sector de todos los sectores, pero en el sector turístico hablemos en hotelería, son, son inversiones que tú tienes un retorno en 6, 7, 8 años, y a veces, y no es que, más. Y a veces más, y no es que es de la noche a la mañana, ahí necesitas tú el factor confianza, eh, ver cómo están los mercados, cómo están los mercados bursátiles, cómo están todo este tipo de mercados, ir abriendo nuevas líneas de crédito. Ya con otros mundos, toda esta relación, interrelación nacional e internacional, yo creo que es importante para poder hacer crecer el turismo en el Ecuador. Pero es claro, y lo acabas de decir, y aprovecho tu comentario, Holbach, porque, ejemplo, el mercado de financiamiento para las actividades productivas del país, el mercado de financiamiento de largo plazo, el mercado de financiamiento de largo plazo se refiere al mercado de valores. Es ahí donde se van y se buscan los recursos de financiar a largo plazo las actividades productivas de un país. O las bancas de desarrollo, indudablemente también las bancas de desarrollo en el Ecuador, el mercado de valores, es un mercado que ha venido en los últimos años decreciendo su capacidad de tomar, de dar recursos a los sectores productivos. Porque ha competido en, el, en este mercado de valores, ¿ha competido quién? El Estado, el gobierno central tomándole fondos. ¿A quién? A los que tienen los recursos de largo plazo. ¿Quiénes son los que tienen los recursos de largo plazo? Son el Seguro Social, son los fondos de pensión. Estos en un modelo económico de ciertos países pueden ser privados, en otros son manejados por el Estado. Pero independientemente de cuál es más eficiente en su manejo, que no es este el tema ni el foro para conversarlo, son recursos que deben de ir a financiar el mercado productivo, es decir, es la apuesta ante una institución, una empresa que quiere ampliar su capacidad de alojamiento, o quiere mejorar o renovar su infraestructura, o quiere desarrollar un nuevo proyecto. Eh, turístico, inmobiliario, necesita recursos de largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, necesito financiamientos de 5 a 10 años plazo. ¿Con qué tasa de interés? Esa tasa, se entiende que es mercado de valores, es una tasa de desinversión. Hoy día, en el mercado de valores, podrían obtenerse tasas del 7%, 7, 8%. Probablemente el mercado financiero los va a dar... En el mediano plazo y corto plazo, a tasas del 10-9%, ya de por sí habla de un exprés del 2-3%, pero pueden conseguirse mejor en la medida de que este mercado se vaya profundizando en el tiempo. Pero los recursos que los fondos de largo plazo se generan a través de los fondos de pensión sirven para financiar este tipo de proyectos del sector productivo bien no, analizados, no, no, no. con riesgos bien estructurados y con calificadoras de riesgos que muy profesionalmente, les dé la calificación, invita a inversionistas, principalmente institucionales o inversionistas, personas naturales también que ahorran a largo plazo, a invertir y a desarrollar. Hay mecanismos como emisión de obligaciones, cuando estas empresas turísticas ya tienen, están establecidas y pueden sobre esos activos generar papeles a largo plazo, o pueden ser titularizaciones. Sobre flujos futuros, las estructuras de titularización muy, son muy interesantes porque son sobre los flujos futuros de esas capacidades hechas a la inversión. Y finalmente sobre proyectos de riesgos, es decir, no necesariamente estoy invirtiendo para ser un acreedor, sino que se puede estar invirtiendo para ser un copropietario ¿Adiós? con el inversionista eh, promotor y es y en esos escenarios y en esos modelos lo que estamos es verdaderamente canalizando recursos de largo plazo a sectores productivos que son muy importantes porque son generadores de qué de, de empleo. empleo al final el de país lo que necesita es, es generación empleo. de empleo Así y es. eso es fundamental generación de empleo pero lo más importante Olga sostenible, sostenible en el so largo plazo sostenible, so en el largo plazo porque es una generación de empleo productivo no es un empleo improductivo, sino que es un empleo que genera qué? genera permanentemente ingresos. ingresos. Ricardo, tú como inversionista, estructurador, ¿apostarías por el turismo en el Ecuador o qué le faltaría en base a tu, a tu experiencia, a tu expertise, a tu know-how para poder coger y tener una inversión y decirle a eh, inversión tuya y decir, "Apuesto en el Ecuador al 100%." Bueno hay que, yo creo que yo le apuesto al turismo, indudablemente, y creo que eh, le apuesto porque el Ecuador es un país verdaderamente privilegiado, es un país que tiene, eh, lo sabemos, lo hemos visto en los programas, yo no lo voy a repetir, pero sí. es único, tiene, tiene los cosas espectaculares. Mundos. Tiene cosas espectaculares, tiene un desarrollo turístico que ha venido, eh, lento, pero sostenido como son las infraestructuras turísticas en las principales ciudades y en los principales centros turísticos, como son el Oriente, Galápagos y en la costa, no solamente en la sierra, en la costa se ha venido desarrollando. Creo que hay que dar un impulso mayor. Y ese, ¿Qué, falta? ¿Qué falta? Yo creo que falta un brazo financiero importante para que, con reglas del juego claras en el sector turístico, y esas reglas de juego claras significan que apostemos por el sector turístico no para pensar tan solo en dos, tres años, sino para pensar en el largo plazo, 10, 20 años, no se cambien. Y eso significa dar incentivos tributarios importantes al sector turístico. Porque la apuesta es, no es pensar en, en el, el que se van a, a, van a rentabilizar las inversiones privadas. Es pensar en los cientos de miles de, de puestos de trabajo que se van a generar a lo largo del tiempo y las miles de millones de dólares en divisas que se van a generar como ingresos en el sector turístico, dando empleo de manera directa e indirecta. Tengo entendido que son cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta mil, mil plazas de trabajo que da el sector turístico en el Ecuador. Y tengo entendido que son 1.4 millones de turistas que en el 2016 entraron en el país. Pero Colombia tiene 5 y encima de 5.5 millones de turistas. Así es. es una economía tres veces la, la, la ecuatoriana, por lo tanto sí tenemos una brecha y debemos de incentivar. Pero yo creo que el incentivo está no solamente en promocionar el turismo en el Ecuador, que eso está muy bien y hay que darle e invertirle fuertemente a ello, sino también al sector que está haciendo la inversión, darle reglas de juego claras con un brazo de financiamiento de largo plazo y donde los costos, hoy día, estos costos, por nuestra estructura hemos perdido competitividad, devolvérsela, somos caros, somos caros indudablemente, tenemos un modelo dólar que es bueno que nos permite financiar en el largo plazo, que se permite apostar por la actividad y en general, por todas las actividades del país, en este momento hay que quitarle carga tributaria para volvernos competitivos. En este momento hay que bajar los trámites. Si me expliqué que es muy importante, porque eso también representan costos. Y hay que generar incentivos. ¿Para qué? Para regresar a esa competitividad. Y esa competitividad. Dependiendo del inversionista lo deseará en un turismo selectivo, costoso, en un, en un turismo mediano o en un turismo de mochilero. Todos esos segmentos generan ingresos y yo creo que en general hay que dejar con esas reglas de juego claras que se generen los que los actores del mercado, los inversionistas, los turistas, el Estado regulando de que estas se cumplan con respecto a las inversiones y no se toque y además fomentando esas inversiones podamos y promocionándolas internacionalmente los promocionando. propios y el Estado como marca país del turismo, en el largo plazo nos convertiremos y estoy convencido que nos podríamos convertir en una, si Potencia no, la primera, la primera fuente generadora de ingresos en el país. El petróleo, el petróleo al final del día nos durará 14, 15, 16 años más. No si el dura. turismo es una actividad sostenible a lo largo del tiempo. Por lo tanto, sí debemos de pensar que en unos cuantos años más, tal vez lo decimos cuántos años más, no de manera despectiva, sino porque ya hemos transcurrido en la vida algunos años, ya sabemos que 10, 15 años se van rápidamente, Así es. ya no vamos a tener petróleo necesariamente. Y debemos de pensar en el país, ahí sí hablar de lo que se define como cambio de matriz productiva. Lo que tenemos que pensar es en incentivar actividades que son sostenibles en el largo plazo. Y esas actividades tienen que ser actividades privadas públicas también en aquellas que le competen al sector público, pero privadas generadoras de empleo sostenible con ingresos permanentes. Ricardo, el tiempo se va volando contigo. Queremos agradecerte y no queda más que agradecer a nuestro invitado por soporte verdaderamente significativo al programa del día de hoy. Por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión su programa, Turismo con Holbert. Soy Holbert Mirton, hasta pronto.